Julio González es uno de los escultores más significativos de nuestro tiempo. Si reconocido allende las fronteras, ignorado en su patria. Semblanza universal, gesto, el suyo, de hombre entero, hondamente solitario y prematuramente ido. Mano, la de él, que analiza, desguaza, y reduce a la soledad penetrante de la pupila su propio autorretrato. La víspera misma de su muerte en el exilio, hace ahora 40 años. La presente exposición se me antoja tan tardía como completa e ilustrativa. Tardía por cuanto que Julio González, nacido en Barcelona en 1876, falleció en Arcueil, Francia, en 1942. Completa hasta el punto de que rara vez, si la hubo, se vieron congregados tantos y tan varios dibujos debidos a su mano. E ilustrativa, en fin, porque en su cuenta se nos regalan cronología, biografía y evolución de sus artes y sus oficios. Vástago de una familia de orfebres, y orfebre él mismo, su mocedad, Julio González nos muestra a través de sus dibujos el tránsito de la pintura a la escultura, íntimamente ligado al quehacer de Picasso e influyente como pocos en el mismísimo Picasso. Vale decir que también Julio González pasó en el paisaje y en la figura por una prolongada época azul que desembocará en una radiante época rosa hasta llegar a un punto de fusión, de síntesis entre ambas. Lápiz y pincel de su primer oficio irán cediendo paulatinamente al cincel y al molde de su definitivo empleo de escultor. La serie de dibujos alumbrados entre 1914 y 1918 ejemplifica, a las claras, el desplazamiento insensible e inexorable del plano por el volumen, del tacto caliente de la carne por la fría incitación del bronce, la fusión de la pintura en la escultura. A partir de los años 30, inicia Julio González un proceso duro, intransigente, de simplificación, capaz por sí mismo de disuadir a los más contumaces negadores del arte nuevo, que lo creen ingenuamente fruto de la improvisación y de la facilidad.